Nosotros este caso del regulador adjunto lo hemos visto con gran detenimiento. Así es. ¿Por qué? Voy a decir por qué es que esta revisión, por qué esta revisión para nosotros tiene que ser discutida. La hemos visto, este nombramiento, con detenimiento, porque precisamente el tema que se ha sacado a colación y que el diputado Oviedo Guzmán ha dicho y ha afirmado como uno de los elementos importantes para estar en contra de la ratificación, la hemos visto con mucha responsabilidad. Diputados y diputadas de Liberación Nacional, no hemos estado a favor de que se haya arrendado un edificio muy costoso para la autoridad reguladora de los servicios públicos. Sobre todo porque estábamos sabedores de que tenía un edificio, que una parte nueva de la autoridad reguladora, la que se dedicaba a las telecomunicaciones, era la que no tenía cabida. Bueno, pero nos hemos dado la tarea con detenimiento y con responsabilidad de ver qué hizo la persona propuesta en este caso. Y la persona propuesta en este caso no tomó decisión alguna. Lo que hizo fue ejecutar acciones que tomaron los personeros de la autoridad reguladora de los servicios públicos. No fue la persona propuesta quien tomó decisiones. Y esta valoración es lo que nos ha hecho a nosotros y al Poder Ejecutivo sostener el nombre hasta esta votación. No quisimos, señor presidente, tampoco agotar y sacar el expediente de que pasara el plazo. Lo anuncié en jefes de fracción el jueves anterior y hoy votamos la prórroga para seguir conociendo este asunto, porque nos parece importante que sea discutido. Y esto se iba a votar como se votó, pero ahora por lo menos en la revisión, a propósito que cayó en circunstancias muy especiales el día de hoy este nombramiento, queríamos decirlo porque para que quedara en las actas lo que el señor Muñoz Aguilar ha dicho como defensa, que él no tomó decisiones, ejecutó decisiones que le correspondieron a él, ejecutó decisiones que las autoridades con decisión, las autoridades con la responsabilidad de decidir, le encomendaron a él. Y repito, esta fracción de Liberación Nacional separó el tema del edificio, del alquiler, porque nosotros en esto concordamos con el diputado Oviedo Guzmán. Eso fue una mala señal, eso es una mala negociación, carísima para el pueblo costarricense, y desde luego sabedores de la infraestructura, que aunque no del todo podía convenir a la autoridad reguladora de los servicios públicos porque tenía que dar cabida a otras oficinas o a más oficinas, pero sabedores que la decisión del traslado era demasiado costosa, nosotros ese punto lo concordamos con el diputado Oviedo Guzmán. Lo que nos parece injusto es que se quede sin defensa por el hecho de que ahora todos se lo vamos a cobrar a él. Todas las decisiones que tomó la junta directiva, el regulador,
en su oportunidad, y el regulador adjunto, si fue el que también tomó la decisión, las decisiones que ellos sí fueron los encargados de hacerlo, se lo vamos a cobrar a una persona que por mandato de sus jefes ejecutó las acciones correspondientes. Así lo ha dicho él. Yo quería, en honor a todos los elementos que tenemos que tener los diputados y diputadas, que lo tuviéramos en cuenta en este momento para la votación. Quedo así tranquilo con mi conciencia, porque lo tuve en mi oficina, y también quedo tranquilo porque la votación ojalá la sumamos nosotros con toda la responsabilidad, y respetaremos el fallo. Por eso quisimos llegar a la votación y no dejar que, por haber transcurrido el mes, se ratificara este nombramiento. Diputados y diputadas, esto lo estoy haciendo para que quede constando los argumentos que ha sido expresado por este medio, por el candidato que está en discusión en esta moción de revisión. Gracias, señor presidente.